Chino, ese ring. La golpearon feo, ¿no? ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Tórax o cráneo? Nada. ¿Y el procedimiento? No es necesario, he muerto estrangulada. ¿Ve la marca de los dedos? En el reporte el esposo acusó al amante. Dice que así le encontró en la cama cuando llegó a su trabajo. ¿Tú le crees? ¿Ese cuento del amante es más viejo? Él ha sido el marido. Por eso acusa al amante. Y acá está la prueba. Chino, toma foto de todo. Pan con queso. Buenos días, Chapi. Buenos días, joven. No te dejes nomás, tío. ¿Tiene algo para la sopa? Lleve nomás, tío. Hello. Sí, Chapi. ¿Por qué le habrán puesto así, no? Sí, jodido. Vamos a terminar nosotros si nos quedamos acá. Sí, tío, te mandan de vuelta a Lima, hombre. Yo soy el que se va a quedar jodido con el tío. Chino bestia. ¿Tú solo acá, sin mí, abriendo cuerpos? Qué miedo, carajo. El siguiente. José Aurelio Cárdenas Huanca, 46 años de edad. Causa de muerte, desconocida. No es justo. ¡Déjeme entrar! Señora, mantenga la calma, tendría que retirarla de aquí. ¿Qué le han hecho a mi esposo? Mi capitán, aún se encuentra trabajando en otro cuerpo. Ya ves, José no es el único difunto aquí. Voy a aprovechar para ver qué está pasando. Por favor, capitán, déjeme entrar. Hortensia, los forenses son dos jóvenes médicos de Lima y tienen mucho trabajo. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre que lo sepas hoy día o mañana? Esa es la mujer y el hijo del José, pues. ¿Ustedes no tienen nada que hacer? Señora Cárdenas. Buenas tardes, Capitán Padilla. ¿Qué haces aquí, Belisario? ¿No te das cuenta que la mujer está deshecha? Solo vinimos a darle el pésame a la señora. Además, que no se vaya a olvidar que su difunto esposo tiene una deuda conmigo. Solo por eso has venido. A joder. No te quiero ver a ti ni a tu perro este cerca de ellos. ¿Me entendiste? Con su permiso, capitán. Llévalos a Colines. Sí, jefe. Mira cómo te han dejado, compadre. ¿Lo conocía, capitán? Sí. Lo defendí varias veces de los invasores de tierra. Un buen tipo. Le gustaba tomar sus tragos de vez en cuando. ¿Dónde lo encontraron? ¿Por qué no nos llevaron? Su mujer trajo el cuerpo en un camión esta mañana.
Los testimonios. Mañana lo llevo al lugar de los hechos, si gustan. ¿Tiene la muestra de sangre? Cuando terminen con él, me avisan. Capitán, ¿usted cree que lo asesinaron para quitarle sus tierras? Es posible. Trátenlo bien. Y no levanten el volumen. Y ya saben que acá está prohibido fumar. Se cree muy macho porque tiene uniforme. Ya vuelvo. Cuídese, jefecito. El cadáver fue encontrado por miembros de su familia a tempranas horas de la mañana en un cerro frente a la comunidad de Colín. El cuerpo fue transportado por los familiares hasta su hogar, a los pies del cerro, lugar donde pasó varias horas mientras ellos, brindándole calor, pensaban que aún podían resucitarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a cuidar a las alpacas? No es tan rica, a mí que me ha dejado un gran purillo en esto. Upaya y taita. Que me ha dejado una cuna. Hace un rico no voy a ir a quitar tu mano en esto. Upaya y taita. La gran cara. Que me ha dejado una cuna acá. Voy a quitar porque quiero andar ahora. Danilo, no escuchas a todo él. Rosita, vamos a rezarle a tu papá para que nos cuide. La gran cara. Chino, se rinde. Chino, mira esto. Labios cianóticos. Uñas cianóticas. Ha muerto envenenado. Puta, ¿qué habrá comido que lo dejó así? Chino, bestia, por eso te jalan. Mira. Pulmones congestivos. Lo ha respirado. Ayúdame, Chino. Por dentro todo está así. Gas. Eso ha sido. Lo han asesinado. No hay rastros de forcejeo, ni rasguños. Qué extraño. Tendremos que decirle al capitán que mañana nos lleve al lugar de los hechos, entonces. No. No. Hay que esperar los análisis mañana nomás. Ya vámonos, que me cago de hambre. Hace rato. Cardenita, no te vas a enojar, ¿eh? Me vas a regalar tu ropita. El doctorito nunca hace mucho esfuerzo, ¿no? Pero Jefferson siempre hace el trabajo sucio. Es un capo. Si hubiera sido por él, nunca hubiera entrado a la facultad. Ah, por eso. Es que te manda a hacer todo así, ¿no? Oh, Chapi, no moleste, ¿quieres? Ya cerró la tía, no. No, ¿y ahora qué vamos a comer? A ver, tócale. ¡Señora! ¡Seño! ¡Puta madre! Caballero nomás, vámonos, ya cerró la tía. ¿Qué, nos vamos a morir de hambre hasta mañana? ¡Está huevón! ¡Seño! ¡Seño! Vámonos, no, Jeff. Las horas pasan rápido. Las horas pasan rápido. Las horas pasan rápido, ¿tú? ¿Tú no decías en el chumbo, Raquel? ¿Yo decía eso? No, no, fue con la bebita, con la Grace y con la Lorena. No acuerdo de eso. ¿Y Kevin? Puta, fijaros en Kevin, güey.
Puta, como un imbécil con la melisa, ¿no? El Robert, puta que... Que guardamos el otro día. Dame la comida, no insistas. ¿Te imaginas una gigaína calientito? Un aguadito de pollo con su limoncito, puta, qué rico. Chino. Creo que si me quedo acá más tiempo me muero. Pero no estamos tan mal, hombre. Otros los han mandado sitios peores por varios años. Sí, pero ninguno tiene que aguantar ese tombo de mierda Padilla, pero... Y pa' concha se apellida Padilla. La Día será. Entonces, si tuviera algo de plata, mando todo esto al carajo para no verle la cara a ese tombo lacroso. ¿Y tu traslado a Lima? ¿Verdad? Mañana ya vamos a ver qué pasa. Jeff. ¿Y qué pasó con Cárdenas? No sé, Chino. Es raro. Ya mañana vemos, hay que dormir. Ya está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Una sopita aguanta con su silloncito. Amigos comuneros de marca Pata, se solicitan hombres de 35 años de edad para puestos de trabajo en la construcción de la nueva carretera interoceánica. Acérquense al complejo municipal de marca Pata a partir de este lunes en la mañana. Primero, porque eres bueno en lo que haces. Segundo, con la construcción de la carretera hay accidentes y tenemos más clientes. Por lo tanto, necesito un forense. Y tercero, porque tienes que servir a tu patria. Pero no un año entero más. Un año no es nada, oye. ¿Y quién es usted para decir eso? ¿Quién es usted para decidir lo que yo tengo que hacer? ¿Qué derecho tiene? Llevo 8 años acá sin quejarme. ¿Qué chucha? ¿Qué has dicho? Mariquita. Asume tus responsabilidades como un varón. Tranquilo, capitán. ¿Por qué se demoran los análisis? Ya deberían estar aquí. No se preocupe, capitán. Apenas yo lo tenga, le aviso. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Me dieron un año más acá. Por culpa de Padilla. ¿Viste cómo estaba? Parecía un perro rabioso. Pero tú también te la buscas, pa, huevón. Si el capitán nunca lo ascendieron por su conducta violenta. Ahí en Lima la cagó varias veces. Pero como es un buen policía, lo perdonaron y lo mandaron aquí. Y hasta su mujer lo abandonó llevándose a su hija. Está jodido. ¿Y la mercadería que estoy esperando? ¿Cuándo me lo mandas?
Sí, sí, además, bueno, me vas a mandar la carta, te dije. Toma. Te llamo después. Bueno verla de nuevo, Hortensia. Solo quería recordarte que José nunca canceló la deuda con mi familia. No vayas a querer vender mis tierras ahora que él no está. Esas deudas las arreglaron mis suegros hace años. José me contó todo. Pues te lo habrá dicho borracho porque es mentira. ¡Belisario! ¡Te dije que no te les acerques! ¡No toques a mi hija, asqueroso! Capitán, aquí pues la señora Cárdenas queriendo pasarse de viva conmigo. ¡Delincuente! Paga tus deudas, Hortensia. Te largas, cobarde. Capitán, ¿está usted pintado? ¿Va a hacer cumplir la ley o va a defender ahora a los ladrones? ¿A dónde va, mierda? ¿Rojas? ¡Rojas! Tú eres el cobarde, capitán. Te aprovechas de tu uniforme. Soy de la idea que tendríamos que ir más seguido a Cusco. O traer un PlayStation. Hace tiempo que quiero hacer eso. Oye, Chino. Guárdate el cuerpo de Cárdenas. Ya está empezando a oler mal, ni siquiera han llegado los resultados y ya se está llenando de moscas. ¿Yo solo? Jodido. Mientras que le escribo los de toxicología para que se apuren. Ya está bien. Capitán Padilla. ¿Qué tiene que decir acerca de las acusaciones del agraviado? Este sujeto se está aprovechando de una mujer y le está cobrando unas deudas que ya no existen. Mayor, no he venido aquí a hablar de un caso que ya está en proceso. La señora Hortensia ya ha recibido notificación judicial de ello. Eso no es cierto, mi mayor. El suegro de la señora ya pagó esas deudas hace muchos años atrás. José Cárdenas me mostró los documentos. José paraba borracho diciendo mentiras. Mayor, el capitán me ha agredido y Hortensia también. Le pagaron con las tierras que tienes en Colini. ¿Y ahora le quieres quitar las pocas que le quedan para hacer tus sucios negocios ahí en la carretera? ¿A quién le quieres engañar, Belisario? Capitán, contrólese. Mayor, el capitán quiere desviarnos del tema y distraernos. He sido agredido por él. ¿Por abusivo? Todo el pueblo lo vio. Y también quiso dispararle a Rojas, así como hizo con su hermano el año pasado. Paralítico lo ha dejado. El pobre no puede ya ni trabajar. ¿Trabajar? ¿Y cuándo han trabajado estas sartas de delincuentes? Mi mayor, esa vez defendía a los Cárdenas de un asalto a mano armada. Capitán, conozco esa historia. Señores, ustedes pueden retirarse. Técnico, acompáñenos. Juanito, otra vez. Sabes que no podré defenderte una vez más, ¿verdad? Sí, mi mayor. ¿Y entonces qué crees que estás haciendo? Solo cumplo con mi deber, mayor. A tu edad no conseguirás otro empleo. Te arriesgas demasiado. Pero es una injusticia. Capitán. Solo porque ese hombre le tiene dinero. Le ordeno que se controle. Ah, esta mañana llegó una carta para ti. ¿Carta? Encima del escritorio. Thank you.
todo, jefe. ¿A dónde vas? ¿También preparado? Por ahí nomás, joven, ya regreso. Cuídate, Chapi. Hasta luego, joven. Qué frío que hace, ¿no, Capi? ¿Usted cómo aguanta? Con los años te acostumbras. ¿Qué hace Chapi en sus ratos libres? Aparte de embriagarse, busca cosas por los caminos con su detector de metales. ¿Y qué busca? De todo. En su casa tiene bolsas llenecitas de hechicería. Su tesoro le llama. Está medio loco el viejito. ¿Y Villalba? Se fue a Colina. Se fue a chequear el lugar donde encontraron a Cárdenas. ¿Solo? Buenas, buenas. Disculpe, señora, ¿sabe cuál es la casa de la señora Cárdenas? Acá hay pintura. ¿Está acá? Ajá. Ya, gracias. ¿Y este quién es? ¿Es uno de los que trabaja en la morgue? No estará viniendo a comprar las tierras, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere? ¡Cállate, los cinco perros, carambas! Buenos días, señora. Disculpe la molestia. ¿Usted es la viuda del reciente difunto José Cárdenas Huanca? Sí, señor. ¿Qué cosa quiere? Mi nombre es Jefferson Villalba, del puesto médico legal de Marcapata. Yo soy el doctor que examinó a su esposo. Quisiera hacerle algunas preguntas, si es posible. Ya, doctor. Pase. Gracias. Rojas, quédate aquí y vigílalo. Cualquier cosa me avisas. Siéntese. Muy amable. Señor, buenos días. Señora, su esposo no tuvo una muerte normal, así que tengo que hacer una investigación. ¿De qué habla, doctor? Yo revisé muy bien el cuerpo de su esposo y no había signos de haber estado enfermo o haber sido herido de alguna manera. Más bien, todo parece indicar que su muerte se debe a un elemento desconocido. No entiendo, doctor. Precisamente para eso he venido. Para que usted me dé más información, para que me permita ver el lugar, porque algo en el lugar donde lo encontraron debió causar su muerte. ¿Y eso que usted dice también mató a la alpaca? ¿Alpaca? ¿De qué alpaca me habla, señora? Ahí estaba muerta, echadita al lado de mi José. Señora, ¿podría, por favor, contarme todo lo que pasó ese día?
Muchas gracias. Esperen un rato, ya voy. Señora, sus relatos me son de mucha ayuda, pero honestamente no son suficientes como para terminar mi investigación. Danilo, te dije que no lo metas al changolín. Sea lo que sea que mató a su esposo, es peligroso y puede volver a ocasionar problemas. Pero no se preocupe, porque ya conversamos sobre cómo solucionarlo, ¿no? Sí, claro. Y mamá en pizarrata, diabluta, yo sé yo. Upaña, el caita. No, pelea macho, y más agradecido, vamos. No diablo, y más de mano. Bueno, repito, más ancho, yo sé yo, vamos. Mamá, no pelea macho. Upaña, y taita. Pizarrata, mamá, repito, más ancho. No escuches a tu abuelo. Rosita, anda afuera. Ve a traer leña. Mamá, quieta. ¿Qué, mamá? Saja, hop, queja. Hop, saja, diablo, queja. Silencio, papá. Hop. Cepadilla, siempre metiéndose en tus asuntos, ¿no? ¿Por qué no lo borras del mapa? ¿Estás hablando en serio? ¿Sí? No se puede borrar a un policía así tan fácilmente. Además, sospechan de mí por la muerte de Cárdenas. Por esas tierras no te preocupes, mi reina. Todo está en manos del juez. Y el juez me dé muchos favores. Cepadilla, lo va a joder todo. ¿No ves cómo tratan esos campesinos? ¡Fuera! ¡Fuera! Pero Carmencita, cálmate. Por ese tonto ni te preocupes. Ya está bajo observación. En cualquier momento lo botan de la policía. De eso también ya me estoy encargando. Pero Carmencita, ¿por qué tanto apuro? ¿Prometiste que esas tierras iban a ser de ella?
reglas son de tu reina. Así que tú se las tienes que conseguir como sea. Porque si no, ella te va a tener que dejar. Y tú no quieres que eso suceda. Carmencita. Solo el chofer del camión, mi mayor. ¿Qué? ¿No se fumó? ¿Qué milagro? Así es, mi mayor. Sí, mi mayor. Cambi fuera. Una lástima ver un doctor estropeándose la vida con esa porquería. ¿Qué encontraste en Colini? Cárdenas sufrió un infarto, capitán. ¿Infarto? José Cárdenas era un hombre de campo más fuerte que un toro. Parecía más bien salido de una cámara de gas. Esas manchas son una reacción de la sangre intoxicada frente al medio ambiente. El cuerpo ha estado expuesto a climas extremos durante varias horas. ¿Sangre intoxicada? ¿Qué carajo estás hablando? El hombre había ingerido mucho alcohol, capitán. Imposible. Su mujer me dijo que salió a pastar al ganado. ¿No habrá sido así, pues? ¿Usted no dijo que le gustaba el trago? Eso será lo que le dijo a ella. De repente se fue a ver con otra. Tú no respetas ni a los muertos, ¿no? Capitán, aquí están los análisis. Llegaron esta tarde. ¿Qué pasó realmente con Cárdenas, ah? Porque nadie puede enterarse. A ver, Chino. Ahora en la tarde la mujer de Cárdenas me contó unas cosas que no se incluyeron en el reporte. Y lo que vi afuera de su casa antes de regresar me terminó de convencer. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Esa tarde José Cárdenas llevó a su ganado al cerro para alimentarlo. ¡Apuchojñohuamán! ¡Apucolquecruz! ¡Apu Ausangate! ¡Cancuna, Calpata, Churay, Cubaychis! Pero algo pasó allá arriba. Algo hizo que se libere un gas tóxico del suelo. Gas de antimonio. ¿De qué? Antimonio. Mató a una de sus alpacas y de alguna manera también lo mató a él. ¿Antimonio? Sí, es parecido al arsénico. Es común en las minas. Los mineros se enferman o se mueren cuando lo respiran. Pero no entiendo. Cárdenas era pastor, no minero. Por último, ¿por qué no lo incluiste en el reporte? Chino, ¿tú has oído hablar de los tapados? ¿Qué cosa? Tapados. Entierros, tesoros escondidos debajo del suelo por los incas o los colonos ricos de la época. Esas son huevadas, Jeff. Cuento para turistas. No, Chino, no. Es verdad. ¿Te acuerdas que te conté que mi abuelo era de Cusco? Ya, él siempre me ha contado historias toda la vida sobre gente que se vuelve rica, rica, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Por encontrarlos. ¿Estás hablando en serio? Y también me contó que este oro, al estar enterrado tanto tiempo, genera un gas tóxico que hace que se vean unas luces raras en el cerro. Que te mata cuando lo respiras. Él lo llamaba el arder. ¿El antimonio? Claro, Pechino. Por eso tuve que mentir en el informe. ¿Te das cuenta?
fue el oro lo que mató a Cárdenas. Y sigue ahí, enterrado en el mismo lugar donde lo encontraron. ¿Oro? Nos pueden dar hasta 100 mil dólares por pieza. ¿Te das cuenta, Chino? Tenemos que ir a sacarlo mañana. Los Cárdenas ni siquiera se tienen que enterar. ¿Qué pasa, Chino? ¿Qué pasa? Oye, es nuestro destino. Tú no ibas a llegar muy lejos de todas formas. ¡Drogadicta de mierda! Fácil. ¿O tú te quieres quedar chambeando en una morgue asquerosa toda tu vida? ¿Por qué esperas que siempre te haga caso en todo? ¿Qué cosa? Me tratas como si fuera tu empleado, tu secretario. Discúlpame, Chino, yo nunca me he dado cuenta de eso. ¿Y si no quieres que vayamos a la casa de los Cárdenas a robar? No les estás robando. Eso no es de ellos. Eso no es de nadie. Piensa, Chino. Pues. Si te equivocas, todo esto no tiene nada que ver con tapados, guardados o como se llame. Mira, está en la prueba de sangre, ¿no? El antimonio. Y yo mismo he visto brillar esa luz. Hola, Chapi, ¿qué tal? Una cervecita. Gracias, joven. Otro vasito. Gracias. Salud, Chape. Salud, Juli. Tío, ¿y ese aparato lo construyó usted? No, se lo compré a un gringo. Viejo él. ¿Y qué buscas con eso, Chape? Me encuentro tenedores, cuchillos, pernos. Tío, ¿y con eso no ha buscado tapados? ¿Tapado?
¿Qué sabe usted de eso, joven? Esas son historias, ¿no, Chapi? Leyendas. Los tapados existen. Son hechos reales. Hay mucha gente que busca y pierden todo. Pierden casa, pierden familia y no encuentran nada. Pero sigo buscando. Salud. Salud. Tío, pero dicen que el tapado no es para el que lo busca, sino para el que lo encuentra. Mentira. El que busca, encuentra. Eso es real. Salud. ¿Quién enterró ese oro? ¿Por qué lo hicieron? Son varias las historias, joven. Pero los entierros que hay por acá los pusieron los incas cuando llegaron los españoles. Cuando los españoles ejecutaron al inca Atahualpa en Cajamarca antes de que se cumpliese su rescate. Ah, su cuarto de celda lleno de oro y plata. Exacto, joven. Iban caravanas y llamas a Cajamarca llevando oro. Y cuando se enteraron que ese inca lo habían matado, enterraron el oro en los caminos y se llevaron a la tumba su secreto. Ese es el oro que existe por acá. ¡Leyendas! Eso es lo que la gente quiere que tú creas. Cárdenas, buenos días. Buenos días, doctor. Traje a la persona de la que le hablé. Tuve suerte de encontrarlo, ¿ah? Les presento al maestro Montecruzado. El maestro es un importante chamán del norte. Justo estaba en el Cusco dictando una conferencia, yo le comenté su caso y él está totalmente dispuesto a ayudarla. Gracias, doctor. Cuidado, maestro. Gracias, señorita. Maestro, ¿puede explicarle a la señora qué es lo que va a realizar? Señora, señorita, mi trabajo será ayudarlas a librarse de cualquier maleficio. Brujerías, Satanás. Que haya causado tanto daño a su querido esposo y pueda seguir causando daño a su hermosa familia. Pregúntale cuánto va a costarnos. ¿Cuánto va a costarnos, maestrito? No se preocupe, señora. Como el trabajo del maestro me va a ayudar a mí a resolver mi investigación, yo mismo voy a correr con los gastos. Gracias, doctor. ¿Quiere un tecito, maestro? Bueno. No, gracias. Lo que deberíamos saber es el lugar exacto donde encontraron a su esposo para poder ir ahí ahora mismo. ¡Danilo! ¡Danilo, ven acá, carambas! Ese es mi hijo Danilo, maestro. Él fue el que encontró a mi esposo ahí arriba en el cerro. Desde ese día no he vuelto a hablar. Ayúdelo, maestrito, por favor. No se preocupe. Yo haré todo lo posible para que el niño vuelva a hablar. Danilo, los señores quieren que los lleves más tarde al lugar donde lo encontraste a tu papá. No va a pasarte nada, hijo. Confía en los señores. Niño, ¿dónde es? Allá arriba es, doctor, donde se vio la luz en la noche. Pero, maestrito, en un rato más viene el capitán a llevarnos a la misa de mi esposo.
No, parece, maestro Montecruzado, que vamos a tener que irnos. Ay, Carmencita. ¿Con qué es el oro de estas tierras lo que tú quieres, Pendeja. Siento la presencia maligna. No podemos esperar mucho tiempo. Haremos una limpieza espiritual del lugar para sacar todo el maleficio que le han hecho. El ritual estará a cargo del niño, ya que es el único varoncito de la familia. Maestro Montecruzado, ¿me permite un segundo, por favor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer con el niño? ¿Qué querías? ¿Que lo desentierre yo? ¿Querías mandarme a mí como siempre lo haces? Maestrito, ¿pero cuál es el pago que mi hijo tiene que hacer? El corderito. El niño tendrá que sacrificarlo y ponerlo en el mismo lugar de donde será sacado el maleficio. ¡No! ¡No, Yanguli! ¡Danilo, vuelve! ¡Danilo! El niño muere envenenado. Claro. Es mejor que yo me muera, ¿no? Nadie tiene que morir, ¿no? Mira, el chivolo solamente tiene que llevarnos hasta el punto exacto. Ya, punto, se acabó. Ya nosotros nos ocupamos. Podemos protegernos con algo, no sé. ¿Qué? ¿Con qué? Seguro que me vas a mandar a tirar a ese ring. A ver si eso sirve. Puta madre, espadilla, güey. Cuádrate, güey. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen tan a prisa? Nada, capitán. Nos estamos yendo a Cusco y nos arrepentimos a mitad de camino. Manejen con cuidado, no vayan a ocasionar un accidente. Sí, capitán. ¿Cómo me llega el pincho ese tumbo de mierda? Engañando todo ese tiempo. Así que te quería hacer con el oro, ¿no? No quiero volverte a ver nunca más. Te entierro vivo bajo una pista. ¡Puto de mierda!
Vayan pasando, yo los acompaño después. ¿Qué cosa quieres? Capitán Padilla, tenemos que hablar. Apúrate porque tengo que entrar. Sé lo que le pasó a José Cárdenas. Al hombre le dio un infarto, ya la familia lo sabe. No, capitán, le han engañado. Seguro que vienes con mentiras de Belisario para confundirnos, ¿no? Mejor lárgate. Capitán. Capitán. Imbécil. Ancha monas caballo que panaycuna, con ampuncha en ocanches que santa misape celebrasunches, guauquenches, José, augurio Cárdenas, huanca, guañucapus canta y viarispa. Dios yaya, Dios yuri, Dios Espíritu Santo sotimpi, en atas cacho Jesús. Taxunch. Apu taitaiku. Kuya paya waiku, apu taitaiku, kuya paya waiku. Jesu Kristo, kespirichi waiku. Jesu Kristo, kespirichi waiku. Apu taitaiku. Oya paya waiku, apu taitaiku, oya paya waiku. Buenas tardes, jefecito. Hola, Chapi. Cuidado, jefecito, el piso está mojado. Gracias, Chapincito. Con su permiso, jefe. Jefferson, tienes tres mensajes. Imbécil. Examen toxicológico José Augurio Cárdenas Huanca. El resultado del análisis muestra que el sujeto presenta cantidades letales de antimonio con más del 65%, acreditando a este agente las causas de su deceso. No, capitán, me han engañado. ¡Chapi! ¿Dónde ponen los reportes? ¿Qué pasa, jefecito? Cárdenas no murió de un infarto. Murió envenenado por gas de antimonio.
El chico pudo haberse equivocado. Recuerda que es solo un practicante. ¿Cómo se va a equivocar si es el mejor de su facultad? Capitán. Pero ahí tiene las pruebas, las verdaderas y las falsas. ¿O usted se está haciendo el ciego? Baje su tono conmigo. Permiso para retirarme, mi mayor. Capitán Padilla. ¡Capitán Padilla! El padre es un general influyente. Nadie te salvará de esta. La misma mierda siempre. ¡Juan! ¡Terco de mierda! ¿Qué pasó con Cárdenas? Yo fui esa noche a tomar al bar de Armando. ¿Estás segura que conoces a sus padres? Claro que sí. Rosa Luz, vamos, te voy a enseñar un lugarcito. Y él estaba ahí, como siempre, mirándome. Al principio yo no le creí, pensé que me estaba bromeando. Pero cuando vi sus ojos, me di cuenta de que era verdad. Y me llevó a verlo esa misma noche. Él mintió, capitán. Le dijo a su mujer que iba a pastar su ganado. Pero en verdad, iba a ser una ofrenda para sacar el oro y encontrarse conmigo. Pero algo pasó ahí arriba. Algo salió mal. Y nunca nos encontramos. Chapi, escúchame, escúchame. ¿Qué pasó con Cárdenas? Oye, escúchame de una vez. ¿Qué pasó con Cárdenas? Dime, ¿qué está pasando aquí? Sí, yo lo vi arder. Era tapada, el señor lo mató. Vamos, Cecilia, vamos. Dejo borracho, díselo. Vamos, habla. Díselo, habla. ¿Dónde encontraron el cadáver? Dime, ¿dónde? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está ese oro? ¿Dónde está el oro? Ya palen huevo para ninguna calle entera, pero sinche soeremos que hay marcapata ya están chispe. Que marcapata de la tapa te ha ido a tener ya y maraico guayero como el canche José,
Cárdenas Juanca, que hay tapado Cadre Guayramón, Guayosta, que te tiene que ir tapado Mante, que hay barco de la pesca. ¿Se enteró? No sé. Vamos. Vamos, rápido. Vamos. ¿Aquí es? Sí. Chengulín, cállate. Jeff, aquí es. A ver, ¿dónde está ese niño valiente? ¡Oh, se va! ¡Apur! Todo lo que saque de aquí, lo metes acá. ¿Entiendes? Jeff, la pala. No, Chino, ven. Tiene que haber otra manera. ¿Qué? El gas lo va a matar. Hazlo tú entonces. Debiste pensar en esto desde un comienzo. Toma. Yo te aviso cuando comiences, ¿sí?
¡Ya, chivolo! ¡Empieza! ¡Puta madre! ¡Rómpelo! ¡Han muerto! ¡Tú lo mataste, asesino de mierda! Así que Cárdenas murió de un infarto, ¿no? ¡Mentiroso de mierda! ¡Danilo! ¡Danilo! Hey. ¿Qué haces con ese cuchillo? Dividámoslo. ¿Qué pensaba hacer con eso? ¿Devolverlo? ¿A quién? Hay suficiente ahí para los dos. Fuera de nosotros, nadie tiene por qué enterarse. Quietecito nomás. Vaya, capitán. Lo agarramos con las manos en la masa. Rojas ha estado esperando esto hace mucho. ¿Verdad, Rojas? ¿El niño? Danilo. Thank you.
Y pásame la bolsa. La bolsa. Pásamela. ¡Pásame la bolsa! Eso. Eso es. Dame. Dame la bolsa. ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Dame la bolsa! ¡Ey! ¡Regresa! ¡Danilo, regresa! Muchacho, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? No hay oro. Nunca lo hubo. Todo ha sido un error. Una confusión. Tienes suerte, muchacho. Llévenselo.